Si estáis aquí es porque visteis ayer el vídeo de Eros, un perrito precioso, un cachorrito de Malinois que ha llegado a nosotros con un problema terrible. La directora del refugio de la organización que lo dirige me llamó desesperada, llorando, y me explicó lo que había pasado. Un perrito que había desarrollado pequeños cálculos, cristalitos de oxalato, algo que es, bueno, no es muy común, pero ocurre. Y lo que ocurre es que ese tratamiento es a base de fluidos, es a base de medicación, se inserta una sonda, un catéter, el animal consigue hacer pipí, los cristales se van. Eso es lo normal. Lo que ocurrió aquí es que un veterinario, no sé si llamarle desaprensivo o, bueno, un mal veterinario, simplemente utilizó un catéter con un diámetro demasiado grande y lo insertó en la uretra de Eros, causando un daño terrible. No puedo ni imaginarme el dolor que le causó. El caso es que la uretra está completamente destrozada. Ahora mismo el pipí se está esparciendo por el interior de su cuerpo y eso hay que solucionarlo cuanto antes. En el comentario de ayer hubo mucha gente que me pedían cosas relacionadas casi con la venganza y yo entiendo de dónde vienen. Vete a ese veterinario, arrestadle, quitarle la licencia, haced que pague él por la cirugía. Eso lo entiendo, entiendo la reacción, pero el mundo real no funciona así. Si tú quieres ponerle una denuncia por mala praxis a un veterinario, en este caso, tendrías que hacerlo en el Colegio de Veterinarios. Ellos llevarían a cabo una investigación y dentro de un tiempo, dentro de meses, a lo mejor le ponen una reprimenda, una falta, una apreciación. Pero el caso es que si lo haces así, Eros muere. No podemos esperar que un veterinario esté pagando la cirugía en otro veterinario. Eso, que yo sepa, no ha ocurrido nunca. Yo nunca lo he visto. ¿Te trata de cansarte? Sí, está bien. Está bien. Dime. ¿Os falta que he vuelto a morir? Sí. La otra cosa es que hay mucha gente que dice que en nuestro país los veterinarios son todos malísimos, que ninguno tiene licencia de nada y que no tienen ni idea. Y eso tampoco es así. Aquí hay veterinarios buenísimos, mediocres, malos y malísimos. Y eso ocurre en todos los países. Todos tienen licencia. Para ser veterinario aquí tienes que estar colegiado. Pero bueno, también hay otra cosa que no tenéis que olvidar. No todos los veterinarios se metieron en esta carrera para ayudar a perritos y gatos. De hecho, muchos simplemente lo que hacen es pues, poner un sello en los toros de una plaza de toros o asegurarse que las condiciones higiénicas en un matadero están correctas. El estudio de veterinaria muchas veces no significa que se vaya a salvar al animal. De hecho, la veterinaria estudia la gestión de las relaciones entre seres humanos y animales a nivel médico y a nivel higiénico. Entonces, por eso explica que no todos los veterinarios saben operar. Que alguien estudie en la facultad de veterinaria no significa que pueda hacer una operación de una ureteroscopía. En fin, todo esto es para mostraros un poco el contexto general de lo que ocurre aquí. No había líquido. Ahí se ve la piedra. Está la piedra. Madre mía. El animal tiene cálculos, ¿no? A pesar de que es muy joven, es una cosa muy rara, ¿sabes? Sí. No es frecuente. Eros es un perrito precioso. Y es un perrito que tiene un problema enorme. Le vamos a operar mañana. Os prometo que vamos a hacerlo todo para salvarle la vida. Pero para hacer eso, os necesitamos a vosotros. Somos un grupo de rescate que depende exclusivamente de las donaciones, de gente como tú, que nos está viendo, que conecta con nosotros, que ve lo que hacemos, que quiere ayudar. Ese es el único modo. No podemos estar esperando a que un juez decida que un veterinario cometió una negligencia y hacerle que pague él. Eso es un...
No, es que es el mundo real y esto no funciona así. Por favor, si puedes, o más que si puedes, te diría, si quieres y puedes, ayúdanos a salvar a Eros. Es súper fácil. Aquí hay un vínculo de donación en el primer comentario, aquí en el propio vídeo. Dale ahí, decide la cantidad con la que puedes ayudar y dona. Gracias a ti y gracias al esfuerzo combinado de un montón de personas, vamos a conseguir sacar adelante a este perrito maravilloso que no se merece lo que le ha pasado. Esto es Let's Adopt España. Esa es la comunidad increíble que hace que casos como estos salgan adelante. Veis nuestros vídeos a diario, veis lo que hacemos, veis el compromiso que tenemos. Necesitamos ese compromiso por vuestra parte. Por favor, dona, ayúdanos a salvar a Eros. Muchísimas gracias.